Muy buenas tardes, queridos amigos. Jueves ya de este mes de febrero, que parece que hace menos frío, y nosotros estamos aquí para preparar en Qué se cuece con Bárbara un rico plato de los que se mojan pan, que eso le gusta a todo el mundo. Aunque pillen una almejita o no, no les importa. Lo rico es la salsita. ¿Con quién? Pues nuestra invitada de hoy es Ana Eugenia Venegas, que todos la conocen porque viene muchas veces a tertulias, escribe, declama, es presidenta de Amun. Tiene muchas cosas que contarnos que iremos contando a medida que cocinamos para no perder tiempo. Ana, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes a todos los telespectadores, eso es. Y gracias por venir. Ay, a mí me encanta. Tú sabes que a mí una de las cosas que más me gusta del mundo es cocinar. Ah, pues yo, fíjate tú. Eso sí, mira, que te lo ofrecí sin saberlo. Pues si tú un día me quieres para cocinar, llámame. Ahora, para planchar ni se te ocurra. A mí tampoco. Yo plancho fatal. Y para fregar, menos. Y bueno, tampoco. Eso tampoco me gusta. A mí me gusta ir cocinando y que haya alguien fregando. Claro. Pero aquí, mientras tú vas a ir cocinando, yo voy a ir fregando, porque si no, como todo es reducido, hay que ir aprovechando. Cuéntame, ¿qué vas a hacer y qué ingredientes lleva? Mira, pues a mí me encantan las almejas, todas las cosas del mar me gustan muchísimo. Pero hay un lugar en San Fernando en el que yo he vivido mucho porque mi marido es marino y he vivido parte de mi vida allí, allí vive la familia de mi marido, de un restaurante que se llama Casa Pepe. Pues en ese Casa Pepe hacen unas almejitas un poquito especiales porque les ponen unas setitas, les ponen unas gambitas, un poco de jamón y también pues ya su vino y para hacer su salsita. Entonces la idea, yo me he traído un pan que lo... ¿Qué apaña eres? Hombre, porque en los ingredientes no me habías puesto pan y yo no, soy súper... Pero de repente pensé yo, a ver, vamos a ver, si esto no hay un pan rico así de pueblo, no, no tiene... ¡Qué eso. Buena idea! Y aquí la primera que va a mojar pan... ¿Voy a ser yo? Bueno, no sé yo, porque... ¿Tú? Lardón. Porque luego una vez que esto llega, allí van a ser a 100 manos. Cocina, como el otro día en El Bojo, que cocinaron a 6 manos. Sí. Con nuestro querido Diego del Río, con Celia. Ah, bueno, eso son palabras mayores. Palabras mayores. Pues cocina a 6 manos, aquí Lardón a 4 manos, vamos a mojar. Y luego cuando salgan las almejitas... Nosotros... Pues, a ver, mira, yo muchas veces... Mira, esto no es una comida que yo haga a diario... porque en mi casa se come mucha... Bueno, voy a ir pelando las gambitas y te lo voy contando. Mira, mami, te ayudo yo si quieres, porque si no, no veas. Ah, sí, mira, pues fenomenal. Pues vamos pelando. Mira, vamos a poner un platito para ir echando las cascaritas. Claro. Eso es. Me he desaparecido. Hay uno chiquitín por ahí. Bueno, este mismo, mira. Así lo ponemos para las dos. Vale. Bueno, pues ¿qué te estaba contando yo? ¿Este plato no lo haces a diario? Ah, no, este no lo hago a diario, porque en mi casa se come mucha cuchara. Ah, a nosotros nos encanta. Ahora en invierno apetece mucho la cuchara. Me encanta hacer el cocido, el puchero, y poner el plato de garbanzo, el plato de carne. Así lo hago yo también. Primero la sopita de fideo. Claro. Ahí todo el mundo me lo piden todos los días. Barbie, un cocidito. Claro. Pero yo aquí no puedo, aquí no hay los avíos necesarios. No, pero además eso es que se tarda toda la mañana. Toda la mañana. Me pongo desde por la mañana y dice mi marido, ¿vas a hacer el quimicefa? Digo, pues eso voy a hacer el quimicefa. Pero tú, además de que te guste la cocina, tú tienes antecedentes culinarios de tu padre, ¿no? Pues sí, mira, mi padre era un cocinero espectacular. Él ya le venía de familia porque su propio padre había tenido los restaurantes de grandes hoteles del protectorado... ¿De Marruecos? De Marruecos, de esos grandes hoteles que había, bueno, cuando era internacional. Wow, era increíble. Increíble, bueno, pues mi abuelo era uno de esos. Cuando la cosa se fue terminando, pues se vinieron para España y el abuelo pues se puso restaurantes en Arcos de la Frontera, en Ubrique. En Ubrique fueron muchos años los que gestionaron la parte gastronómica del casino. Ah, mira. Y eso, aunque parezca una tontería, no, es un casino que era el centro de la sociedad en aquel tiempo. Allí se hacían todas las bodas y mi padre hacía unos banquetes. Mira, una cosa espectacular. ¿A ti te gusta comer? A mí sí. Me decía siempre, si tú quieres hacer un banquete y que no te falte comida, tú tienes que pensar que medio kilo de comida tiene que haber para cada persona en total. O sea, Madre mía. Entre todo lo que hagas, tiene que haber medio kilo. Y bueno, entonces, y hacían, por ejemplo, muchos banquetes con carnes de caza. Se iban los días antes a cazar y luego hacían pues, de venado, de jabalí, de conejos,
de todo eso, unos banquetes increíbles. Ahí tengo unas fotos preciosísimas de mi padre con todos los hermanos y el padre y todos los empleados que tenían, ¿no? Con los gorros de cocinero, muy bonito. Es una cosa muy bonita que tenemos a honra todos de haber dado de comer a muchísima gente. ¿Y por qué naciste tú en Ubrique entonces? Pues yo nací en Ubrique porque mi padre vivía allí, mi madre también. Mi madre es de toda la vida de Dios de Ubrique. El padre era el jefe de la Guardia Municipal de Ubrique. ¿Y entonces cómo aterrizas aquí en Marbella? Pues mira, es que las cosas se rodean en la vida. Para empezar, yo venía de vacaciones cuando era chica. Pero es que luego, cuando me casé, que me casé en San Fernando, como sabéis, mi marido es marino, es militar, sí, pues nos dieron solo 3 días porque José estaba haciendo unos cursos con unos americanos y no lo dejaba, y no le daban más tiempo. Luego nos dieron en el verano, ¿no? Pero como teníamos el dinero que teníamos, nos lo gastamos en Marbella. Mira, nos fuimos a las surreales. Mejor sitio todavía. No, es que una cosa que no haré yo nunca más, porque eso no me había gastado yo ahora. En la surreal del Meliá Don Pepe a Tutiplén, 3 días. ¡Qué maravilla! Pues menuda de novios tan estupendo. Del año 87. Fíjate. Me acuerdo. Bueno, luego me invitaron a la inauguración cuando lo restauraron, la surreal, sí. Que ya no es surreal, que ahora no sé cómo se llama. Oy, pero es preciosa, porque yo estuve. Sí, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? No es lo mismo. Pero ¿por qué ha cambiado la gente, Bárbara? Aquello estaba pensado más para las parejas, para tener la intimidad, y ahora está más pensado... Bueno, tampoco tu momento era el mismo. Ah, claro, y ahora está más pensado como para hacer una fiesta privada, sí. Sí, es verdad. Que es, tiene un jacuzzi en la... Maravilloso, en la terraza. En la terraza, una... Wow. A mí tampoco me importaría pasar un fin de semana ahora, ¿eh? Claro, bueno, no, pero no, y ahora... ni de viaje de novio, sola. Sola. No, bueno, ya sabes que esta mañana hemos estado hablando que lo del sexo está sobrevalorado. Sí, totalmente. Sobre todo a ciertas edades. Porque hemos dicho, ¿tú qué prefieres, Bárbara, sexo o comer? Y hemos dicho las dos, comer. Claro, comer rico. Comer rico. Claro. Tú imagínate, Ana, sí. Que yo me paso aquí una hora cocinando y viendo cómo llego yo a mi casa. Desatada. Desatada. Pues imagínate que ahora yo he empezado a hacer lo del ayuno este intermitente. ¿Ah, sí? Y llevo sin comer de la noche a las 8. Uy, ¿eso cómo se lleva? Porque yo te he visto tomarte un café conmigo. Sí, un café solo. Ah, solo. Me he tomado solico. ¡Qué horror! Bueno, eso tiene que ser muy duro, ¿no? Pues no me está resultando. Oye, a lo mejor hay gente que lo quiere saber, ¿cómo es eso? Que yo no lo sé. Pues mira, hay muchos nutricionistas que te lo explican y que te llevan el tema. Yo lo estoy haciendo 16-8, que es 16 horas sin comer y 8 comiendo. Se me ha perdido una. Y 8 comiendo. 16 horas sin comer. Y 8 comiendo. ¿Pero 8 del tirón? No, yo luego hago 3 comidas ahí. Un almuerzo más así, sí. Luego una meriendita y luego la cena. Pero mira, está muy bien porque pienso lo que voy a comer, a ver José, si es sano pobre, para mi cuerpo. Ay, a José le encanta. ¿Ah, sí? José tiene una disciplina, es un tío que tiene la cabeza tan bien puesta. Pues mira, te sigue el rollo y lo hace él también, ¿no? Sí, es él, porque escuchó lo de que, como yo tengo un problema de fibromialgia y de dolor y eso, entonces escuchó que es muy bueno para la inflamación, Bárbara. Ah, no lo sabía. Sí, hay gente que les va muy bien. Pues mira, tengo una amiga con fibromialgia, se lo voy a decir, mi amiga Fernanda, que no sé si estará viéndonos, pero que es terrible eso. Eso tiene y además que muchas veces nadie les hace caso, porque parece que están estupendamente. No, claro, esa es otra. Bueno, ¿verdad? Sí. Que... Que te sienta muy bien lo del ayuno intermitente. Sí, me está quitando parte del dolor, me está deshinchando un poquito y esa es la idea. No es solo ¿Y durante cuánto tiempo lo vas a hacer? Pues es que no, eso no es, eso es como una, no hay tiempo. Una forma de comer. Ah, vale. Ya está. No requiere gran esfuerzo. ¿Pero sufres mucho o no? Nada en absoluto. ¿No? No. Porque la verdad que yo sufriría. Hombre, ahora date cuenta que llevo sin comer un montón de horas y me estoy poniendo a cocinar. Pues ya, mis jugos gástricos, las cositas normales. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Bueno, yo sufriría. Ahora vamos a cortar el ajo. Mira, Bárbara ha sido tan amable que me lo ha... No, te los he pelado y te los he cortado, pero a ver cómo los quiero. Me los ha pelado. Bueno, pero ahora mira. Yo que veo menos que un gato de escayola, igual ha quedado algún pellejito. Yo me he traído este cuchillo, que este cuchillo nos lo regaló. Nosotros tenemos dos cuchillos fetén en casa. Uno que es el de jamón, que lo regaló papá el día que nos casamos. Y otro pues es este. Sí, y este es el que nos regaló nuestro suegro el día que nos casamos. Entonces son dos cuchillos espectaculares.
Y sabes, lo que yo lo necesito, porque como veo tampoco estoy muy acostumbrada a él, ¿sabes? Y consigo no cortarme. El cuchillo te conoce a ti. Sí, el cuchillo. Fíjate que tiene una empuñadura que la ha hecho mi marido porque la anterior pues ya murió la pobre de vieja. O sea, es que yo hace ya casi 34 años que me casé. Tú fíjate qué plan. Yo me casé en el 87. Y ya no os habéis movido de Marbella. ¡Qué va! Tú no sabes, mira. Bueno, tú eres una mujer muy polifacética. Yo he vivido en Ferrol. ¿Has vivido en Ferrol? En Ferrol muchos años. Luego viví en Rota. Luego en Cartagena. Luego nos fuimos a Vigo. Luego volvimos a Ferrol. Volvimos al puerto de Santa María, a San Fernando. O sea, y en Cádiz he vivido, yo qué sé. Pero todos muy buenos sitios. ¿Sí? Ay, sí, espectaculares. Y de gastronomía, ¿sitios? ¿Qué me dices? Galicia. Son sitios maravillosos. Increíble. Bueno, pues ahora lo pico muy chiquitillo, muy chiquitillo, muy chiquitillo. Ya veo que se te da bien lo de picar, ¿eh? Sí, me encanta. ¿Sabes que mi padre me ponía de pinche? Ah, pues me decía, Ana, venga, vamos a hacer de comer. Como entonces se dice, yo, de casta de bien al garro. Yo es que con mi padre tenía una adoración. Luego tuve unos años en que se me pasó la adoración porque me di cuenta de que no era Dios. Pero yo es que estaba convencida de que lo era. Eso le pasará a todas las niñas, ¿verdad? Que sí. Y estoy un poco de Edipo. Sí, un poquillo de Edipo, sí. Pero no, es que él era un poco de Edipo. Él era un poco extraordinario. Era un tipo que hacía. Iba al monte, cogía diferentes tipos de tierras y hacía cuadros de mapas. Y poniéndole las tierras de los colores, que se supone que hay mineral en esos lugares. Y una cosa muy increíble. Pues luego se encontraba a lo mejor una vasija antigua, ¿no? Se encontraba una vasija antigua y cogía y así, y la ponía, la pintaba a muchas veces a chorretones de forma muy intuitiva y muy terapéutica, como hacía Jackson Pollock, sin conocer a mi padre a Jackson Pollock de nada, vamos. O sea, que era un hombre muy artista. Era muy artista. Y en la cocina era espectacular, se inventaba las comidas. Se las o sea, que a ti la vena culinaria te viene totalmente vía paterna, ¿no? Sí, bueno, no, bueno, si te digo que mi abuelo Juan, el otro, que es por parte de mi madre, ese nos reunía a todos en el campo y nos hacía unas migas cocidas. ¡Qué buena! Que... Pues fíjate tú que yo miga una cosa, el otro día las hizo aquí una miga que nunca las he hecho. Pero las que yo hago son diferentes, porque no se queda el pan tan chiquitillo. Se queda, pero tiene mucho más tomate, tiene las costillitas ibéricas. Mira, Ana, no me hables mucho de comida a estas horas, que empiezo a salivar. Bueno, ahora le vamos a poner aceite aquí. Espero que sea buen aceite, porque lo importante también es... Aceite puro de oliva, extra. Sin pena, ¿no? Sin pena. Vamos a echarle sin pena, porque... En la cocina hay que ser generosa. Bueno, en todo hay que ser generosa en la vida. Sin pena. Bueno, ahora, ¿te lo enciendo ya? Venga, dale. Dale. Y dale. ¿Máximo, medium o qué? Hartito, altito. Hasta ahí hemos Pero llegado. Sin que se nos queme aquí el este, yo ¿no? Yo lo iré controlando porque ya te he dicho que es caprichosa la vida. Vamos a echar lo ajo. Bueno, y digamos, Ana, que este es tu plato estrella. No. ¿No? Uy, no. Mira, me encanta, por ejemplo, hacer los guisos menudos, que son lo que llaman aquí los callos. Oh, pero en mi pueblo se hace con chivitos, con los chivitos. Con manitas de chivito, con todo lo del chivito. Eso es una delicatessen porque eso es carísimo. Carísimo. Eso es carísimo. O sea que no a todo el mundo le gusta la casquería, lo de las manitas. Ay, no, a mí me encanta. A mí también. Ay, es que me gusta la casquería, por Dios. Mira, y el otro día fuimos a Lecune. Sí. Y me di una alegría porque tú sabes que había... Cecito. Uy, qué rico, pues yo creo que no los como desde que era chica. Mira, escúchame, ahora estamos cogiendo mi madre. La seta y la estamos cortando chiquitilla también. También chiquitillo. Muy bien, yo es que de vez en cuando me vengo aquí a fregar para que no se me acumule el trabajo. Hombre, es que si no, ¿sabes? No hay quien aguante en la cocina. Y dime una cosa, ¿la vena de escritora esa de qué te viene? Pues eso desde chica. Desde chica. ¿Y esa mira. No viene de padre ni de madre? Bueno, yo tengo un tío, mi tío Julián, que está feo decirlo, pero es mi tío preferido. Bueno, no se va a enterar nadie. ¿Te lo bajo? Sí, porque me lo bajo o nos comemos un torrezno.
Una de dos. A ver, ponlo. Ahora páralo. Lo paro, pausa. Directamente porque si no se nos va a quemar. No. Y no nos gusta eso. No, quemado no nos gusta nada. No nos gusta nada. ¿Puedo? Sí, porque lo he puesto en pausa. Vale, pues ahora ya cuando le echemos los champiñones le damos otra movida. Entonces mi tío era profesor de... era maestro escuela. Y este llegó a tener 7 hijos, pero antes de tener los 7 hijos era más pequeño que mis padres. Y entonces... O sea, le cundía, ¿eh? Porque si 7 hijos no veía... Claro. Entonces yo me iba a su casa cuando se casaron y yo estaba allí todo el rato con él. Él leía el periódico y él escribía siempre. Ha escrito unos poemas maravillosos. Escribía unos sonetos y lo sigue escribiendo. Ahora está un poquillo ya el pobre más fastidiado. O sea, que eso te viene de ahí. Sí. Y desde chica. Y luego, mira, yo hacía desde que era muy pequeña, cuando nos llevaban de excursión los profesores, los niños se sentaban luego a comerse el bocadillo y yo me ponía a escribir. Fíjate. A escribir la crónica de lo que había pasado. ¡Ay, qué bueno! Y vamos, dale un poquillo. Venga, le damos. Sí, me ponía, pues hemos ido por una vereda donde hemos encontrado auladas, lentiscos, no sé cuántos, y luego hemos encontrado, pues, una falla. Venga. Sí. Hemos encontrado una falla, no sé cuánto, todo. Una cima, yo contaba todo. ¿Y todo eso lo tienes guardado o no? Pues no. No, qué pena, ¿eh? Es una pena, sí. Ahora le vamos a poner el jamoncito. Puedes echarlo todo, vamos... aquí no hay miseria. ¿Tú crees? Sí. Y si no, a ver si nos va a salir salado. No, porque no le has echado sal, ¿no? Maripuri. ¿No le has echado sal o qué? No le he echado sal, pero es mucho, ¿no? Ya está. Bueno, por lo que tú veas. Porque luego hay que probarlo. Tú mandas. Eso. Eso. Ay, de ahí te viene, fíjate. Sí. Pero así en serio, en forma de escribir, como tú escribes. Luego en el instituto, pues formé parte del consejo. Al final te has animado. Sí. Porque he pensado en la salsita que la vamos a hacer, no chiquitita, sino grande. Bueno, pues yo formaba parte del consejo de redacción de la igual que ahora en La Garbía. Que también, que acabamos de corregir. La Garbía, no tenéis idea, es uno, el próximo número es homenaje al Quijote. ¡Qué maravilla! ¿Y cuándo se va a presentar? Pues no sabemos cuándo se va a presentar todavía, pero ya tenemos... ¿Qué necesitas ahora? Ahora vamos a coger perejil. Cuando veas que no quieres que siga, dale pausa. No se nos queme, ¿vale? Le voy a dar un poquito a pausa. Vale. Vamos a tenerlo preparado. Todo preparado. Y Bárbara, dime, ¿dónde hemos puesto la maicena? Ah, aquí está. Ahí. Tú pide que yo soy tu pinche hoy. Vale. Maicena, vino, pimienta, sal, gambita. Esto va muy flojito, ¿no? Lo he puesto en pausa. Ah, pues vamos a darle. Dale un poquito más. Sí. Hala. Bueno. Entonces esa avena te viene por ahí. Sí, y ya entonces formaba parte y escribía obras de teatro y escribía cuentos y nada, y ya pues toda la vida, si es que yo he escrito toda la vida. ¿Nunca te ha dado por dedicarte a la enseñanza? Trabajé dando clases particulares muchos años, pero tengo un poco de... me fastidia mucho la gente que no quiere aprender. Eso es una cosa que no puedo con pero eso. Y mira que hay, ¿eh? Poca solución tiene, te has saltado. Sí. Poca solución tiene. La gente que no quiere aprender me saca de quicio. Sin embargo, hay gente que todo le parece poco y quiere sí, estar todo el día aprendiendo, claro, estudiando, preguntando. Mm. Pero desde chiquititos lo ves en los mismos niños. Claro, claro. Hay niños apáticos desde que están en el colegio. Claro. Y sin embargo, niños que quieren saberlo todo. Sí. Y yo no me sacan de quicio, me quitan la paciencia y me es difícil. Luego trabajo también en Cruz Roja mucho tiempo como profesora de inglés y profesora para ayudar a las capacidades del empleo. Y también la apatía de muchas personas con las que trabajaba, inmigrantes sobre todo, había otros que no, que tenían unas ganas de comerse el mundo y de aprender, pero había otros que eran para matarlo, vamos. Y ya te digo que yo me esfuerzo tanto en la vida. ¿Qué necesitas? Esto. Me esfuerzo tanto en la vida que no... me cuesta trabajo aceptar... Exacto. Aceptar el que... ¿Que lo bajo? No. No. Aceptar el que va por el mundo de forma mediocre. Sí. No puedo. Pero hija de todo, ahí en la Viña del Señor. A ver, sí, y por supuesto yo los respeto, pero otra cosa es ser profesores de esas personas. Ah, eso sí. Porque yo no estoy para perder el tiempo. Ana, y hace tiempo
asumiste la responsabilidad, porque siempre que se está al frente de algo no deja de ser una responsabilidad, y eres la presidenta de Amun. Sí, además que me tocó toda la pandemia. Mira, yo... Bueno, empezasteis a hacer conferencias por Zoom, como todos, en el Rotary nosotros también. Sí, claro. ¿Y ha sido un sistema que seguís utilizando ahora? Sí, bueno, porque lo estamos haciendo mixto, pero hay algunas cosas que vamos a acabar haciendo en Zoom, porque tenemos muchas socias que no viven todo el tiempo en Marbella. Claro. Tenemos algunas que viven en Canadá. Pero lo malo de eso, lo veo yo por el Rotary, es que se acostumbra a la gente y se acomoda. Ah, no, es que estamos en esa lucha ahora, Se queda en casa. Nos ay, si lo van a poner por Zoom, ¿para qué voy a ir? No, pero es que eso es lo que pasa, ¿no? Pero hemos decidido que esas a las que la gente le cuesta más trabajo directamente las vamos a hacer por internet, pero ahora tenemos una chocolatada y esa... La chocolatada tiene que ser en persona, sino a ver quién moja el churro a través de internet. Date cuenta de eso. Y entonces... de eso no me llega mi convocatoria, que siempre voy y no, porque lo acabo de hacer esta mañana. Ah, vale, vale. Vale, vale. Bueno, vamos a ver. En Amun, un poco de agua. En Amun, una de las cosas que hacéis... Ahora la otra mitad de agua. ¿Dónde tenemos el agua? El agua la tenemos aquí en el grifo, que es de la Jung. De la Jung, ¿no? Claro. De hecho, o como en París, del Sena, ¿no? Claro, también. Agua del Sena. Dale, 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 dale. Vale. Ahora. Agua del Sena. ¡Hola! Chiquillo, tómatelo con tranquilidad. Bueno, y digo yo que en Amun, aparte de otras cosas... Ahora le ponemos agua con una cuchara de agua y... con un poquito de vino. Bueno, hemos sido más generosos que... con un chorrito de vino. Bueno, aquí no, en televisión no se puede beber, para utilizarlo, para cocinarse. Es lamentable eso. Oh, es tristísimo. Tristísimo. Sí, 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 porque... Eso con mira, mi amiga Sole, la mujer de Andrés García Baena, eso te pones a cocinar Sole y nos pimplamos la dona. Sole ha sido la profesora de mis hijos en Valdeolletas toda la vida. Yo la quiero muchísimo a Sole. Y entonces es que tiene otra aliciente eso. Escucha, y cuando acabas de hacer de comer y te has pimplado una botella ante las dos, ¡qué bueno está todo! ¡Qué exageradas! ¡Qué exageradas! ¿Qué yo me pongo una copita de cava, pero bueno, no bueno. Como te estaba diciendo, en Amun hacéis muchas cosas, esas charlas tan amenas, que ahora me encantó. La última que estuve, este catedrático, que nos hablaba de las vestimentas y lo importante que eran hasta incluso la política. Sí, la verdad que me encantó la entrevista que le hice, porque ¿quién se va a imaginar que la vestimenta influye hasta en los políticos? Una de las cosas, por ejemplo, importantísimo es cuando se descubrió América, que empezaron a traer un tinte de un árbol, que es el pico de cuervo, que es un negro intenso, intenso. ¿El color se llama así? Sí, que no se conocía. Entonces, la aristocracia, o sea, sobre todo los reyes, Felipe II, empezó a usar esos trajes negros, negros que vemos ahora con la gola tan blanca. Sí, sí, sí. Y que nosotros decimos, qué cosa más triste y más rara. Oye, ¿verdad? Pues tú no sabes la impresión que le causaba a los pobres que tenían esa ropa parda, heredad del bisabuelo. Con un color y unas hechuras imposibles, esa cosa tan estructurada y tan negra, tan importante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces... Pues dice negro azabache. Sí, es un negro... Pues se llama negro pico de cuervo. Pico de cuervo. Y hubo una moda a la española de cuando más mandábamos nosotros en el mundo mundial. Voy a probar de sal, a ver qué tal. Venga, prueba. Va, a ver, cuchara. Allí, al cajón. Sí. Y vamos a ver, porque si no le echamos... No, no, la verdad que yo ese día con este chico, con este invitado... riquísimo, ¿no? Sí, si pues hubiera un vinito un poquito más... ¿Más vinito? ¿Quieres probarlo tú? Venga, voy a probar. No, más vinito. ¡Oh! Más vinito no... ¿Tengo tinto, te vale? No. Si le echamos, en vez de el vino blanco normal, le echas un Montilla Moriles... Tú sabes, he dicho, la elección es bien sencilla, o Moriles o Montilla. Pero tú me has dicho vino, vino. Pues ya está. No, no, si va a valer, ya verás. Rico. Sí, lo que pasa es que el otro le da uno ahí... Sí, le da otro punto. Claro. Y ya si es un palo cortado ni te cuento. Oh. Bueno, vamos a callar. Sí, te digo una cosa, estamos rodeados de cosas riquísimas. Y dicen que no las podemos comer, Bárbara, por favor. Madre mía. Que nos vamos a ir por estrenar a la otra tumba.
Y nada, pues son muy interesantes. Ese dio una conferencia, ese profesor. Me encantó, la verdad. Que es maravilloso. Y me encantó. Y además se me acababa ya el tiempo y quería seguir preguntándole sobre las vestimentas, la influencia. Bueno, hoy esta semana hemos llegado hasta el siglo XVII. Ya hemos empezado a tener casacas. ¡Oh, qué maravilla! Me encantan las casacas. Tengo un amigo que para cantar se las hace a medida para cada Hoffman. Oh. Para concierto. Y el otro día, en Navidad, me invitó a comer y me enseñó su armario. Y estuve a punto de decirle, préstamelas. Madre mía. Cada casaca más bonita, más artística. Bueno, ahora le vamos a poner el perejil. Perfecto. Para que se haga un pelín, pero no tampoco tanto. Tú a lo tuyo, que yo te... Mientras hablamos, yo te... Bueno, y en Amun tenéis vuestras becas, que por suerte funciona estupendamente. Ay, ¿no? Madre, ya, es que eso es el orgullo, no sé cómo no nos dan, que no nos han dado ni un premio nunca, ni nada, el ayuntamiento le dan estrellita de no sé qué. Pero escúchame, ¿y de dónde os subvencionáis para las becas? Oh, pues de los seminarios, de las cuotas. De las socias, claro. ¿Sí? Luego hay gente que nos da donaciones. ¡Qué bien! De las chocolatadas, por ejemplo, la chocolatada. A ver, cuéntame lo de la chocolatada, que eso me ha encantado. En el mes de febrero hay una tradición en el norte de España, que es la tradición de Santa Águeda. ¿Por qué Santa Águeda? Santa Águeda, en muchos lugares, como en el País Vasco, por ejemplo, que ya sabes que muchas de las personas que crearon Garbín y Larrazábal, son oriundas de allí. Sí, no, es que esto es de Quitepón. Bueno, y entonces, pues es una fiesta bastante interesante para las mujeres, porque es una vez al año en que el bastón de mando se lo dan a las mujeres. Olé. Es el día de Santa Águeda. Bueno, algo es entonces algo. Ellas van al ayuntamiento, hacen un pleno, no sé cuánto, o así se hacía y se ha seguido manteniendo la tradición. Y luego por la tarde, pues se reúnen todas las mujeres y hacen un chocolate con bizcocho. Nosotros... Yo soy poco de dulce, soy mucho más de salado, pero un chocolate con bizcocho sí me apunto. Y a ver, cuéntame dónde es, cuándo es. Pues eso, tenemos plazas muy reducidas, son 35 nada más porque son en casa... Yo voy a hacer la entrevista y de paso mojo. Es en casa de Isabel Jiménez, yo te daré la dirección si te apetece ir. El día 9, a las 6 de la tarde, todo el que quiera ir, que sea persona de confianza, que conozca... Personas de orden. Y sin virus, sin que no tengan presencia ni que tengan moquillo ni nada de eso, porque nos vayamos a poner Hombre, malito. Hoy en día, Ana, con el que se hace calor, que se hace frío, ya. Raro. Bueno, pero hay que ser responsable. En fin, pues nos vamos, son 35, hay que entrar en la página de Amun, llamar a alguien que conozca de Amun y mira, que quiero ir a la chocolatada. ¿Y bueno, quién hace el chocolate? Y el chocolate. Bueno, es que hoy en día, a ver, antes lo hacíamos, no veía, qué faena. Y ahora hay un chocolate buenísimo de valor que está hecho y todo. Buenísimo. Ah, sí. Sí, entonces lo echamos en una gran olla, pero así. Está el polvito. No. Ah, líquido y todo. Espectacular, es un chocolate espectacular. Mira, siempre aprendo algo, aquí aprendo mucho, ¿eh? Entonces lo echamos y entre dos o tres socias, poquito a poco, ¿cuántos litros? Lo van calentando. ¿Cuántos litros? Pues no sé, pues como 10 o más, yo qué sé, ni idea, no sé mucho. Pero, y entonces se sirve en los juegos de café maravillosos de porcelana de Isabel Jiménez. ¡Qué maravilla! Que eso es una cosa espectacular, con toda la cubertería preciosísima. Oh, eso es maravilloso. Las mantelerías de hilo, todo preciosísimo. Bueno, bueno. O sea, es un momento espectacular. Bueno. Si no puedo ir, me mandas una foto porque eso es digno de ver. ¿Y el bizcocho quién lo hace? Y luego, pues eso, entre varias cosas, cada una hace lo que puede y sobre todo lo que forma la base de eso es la tradición, que es el bizcocho de soletilla, que se lo compramos en un supermercado bueno. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña se utilizaban mucho. A mí me gusta cuando pones así el bizcocho y se queda tieso. En las natillas, sobre todo. En la natilla, que todavía no hemos hecho aquí natilla. Tengo que hacer natilla, leche frita. Bueno, pues vamos al tema. Ahora le vamos a echar. Sí. Las almejas. Son chiquititas, pero están limpitas. Y las gambas. Y las gambitas. Al mismo tiempo las dos cosas. Sí, sí. Porque ahora ya, mientras se hace la una, se hace la otra. Pues, y ahora le damos vueltecitas así para que cojan el aliño de todos lados. Vale, pues tú dale vueltecita mientras yo voy a fregar. Yo creo que de sal es también porque le hemos echado bastante jamón. Y si no, ahora lo volvemos a probar. Sí. No hay problema. Lo que nos estamos quedando un poco sin salsa, ¿no? ¿O qué? No. Pues échale más vinito.
Vamos a la tapadera de esto aquí. Ahí. Lo vamos a tapar para no perder más, más de esto. Y ahora vamos a esperar a que se abran las almejas. Y dime adiós con el corazón, que ya están. Madre mía. Oh. ¿Has probado otra vez? Estas van a salir buenísimas. Vamos a cortar el pan mientras, ¿o qué? Con pan incluido, voy a secar la tabla. Mira, sabes que yo compro las verduras y este pan tan espectacular. Uy, una rosca. En el Buenaventura, ahí en Notario Oliver. Ah, sí, ya se estupendo. Allá a la izquierda. Sí. Pues ahí. Bueno, ahí compro yo tabla todo. Y también tiene un chorizo. También. Oh. Imagínate. Los jugos gástricos que se hacen aquí en este programa. Bueno, pero os digo, aparte del chorizo y la rosca, mira, esta mañana he comprado berenjena, calabacines, he comprado unas alcachofas buenísimas, pero cuatro y pico. ¿Cómo están los precios? Da susto. Alcachofas hicimos ayer rellenas. Ay, sí, las vi. ¿Las viste? Las vi. Y también que he comprado, Ana, habicholitas verdes, una lechuga, o sea que yo doy un par y un none, porque si no... Madre mía. Bueno, ¿y las berenjenas y los calabacines cómo los haces? Pues mira, el calabacín lo he pensado para una crema de calabacín. Con un poquillo de patata y con su quesito. Sí. Y luego, para la berenjena, voy a hacer una tortilla de berenjena. Qué rica. Pues eso no lo he hecho yo. Mira que yo hago tortilla de calabacín, pues está muy buena. Porque la berenjena tiene un punto como picantito que a mí me vuelve loca. Yo hago mucho rellena. A ver, ya están, ¿eh? Ya está, ya va, están animaditos. No sé si la cámara se puede acercar. Sí, no, la cámara no se acerca. ¿Ves cómo está ahí arriba y lo coge todo? Levanta la tapa para que lo vean bien. Venga, va. Ahí empiezan a abrirse, ¿ves? Y ahí hay una ya abierta. Ahora se está viendo. No la tapes todavía. ¿No? Venga, ahora se está viendo. Vale, ¿ves? Bueno, pues la tapamos para que... ¿Quieres que lo ponga más flojito, que vaya más lento? No, está bien. Está bien así. Ya lo que hay que empezar es a buscar gente para mojar. Bueno, pues no vamos a traer aquí a toda la redacción a mojar aquí en el programa. Luego ya mojarán allí, aquí vamos a mojar tú y yo. ¡Ah! ¡Privilegio! ¡Claro, claro! Bueno, ¿y hoy qué te has dejado de comida en casa? Pues mira, hice una... Porque las almejas no salen de aquí. Hice un arroz. Que lo sepas. Hice un arroz con mollejitas de pollo, que el otro día hizo aquí también un... Sí, lo viste, sí, Antonio Valverde. El del Rotario. Rotario. Sí, el Rotario. Y además el propietario gerente del Real Club de Padel. Ese. Pero buenísimas, ese. ¿Eh? Sí, lo que pasa es que no vi muy bien el proceso, porque como traía hecho lo del ajo de casa... Sí, pero es muy fácil, yo te explico luego. Bueno. Porque además, mira, me alegro que lo vieras y que... Sí, porque era una receta especial que yo nunca había visto. La hace el Antonio Valverde, que aparte de ser escritor, rotario, el del Club de Padel... Sí, es un señor muy interesante, Es muy polifacético y cocina muy bien. Vamos a y allí, en el Club de Padel, diariamente algún plato para la familia lo hace él. Aunque hay allí restaurante y cocinan y tal, para lo que quieras con su carta, él hace cocina para la familia. Sí. Y hace unas paellas impresionantes. Pasa que yo tengo un problema con este un día Paco Mancilla, el Duarenal, que es especialista en paellas, mi amigo Paco, pues venía con toda la ilusión del mundo hasta con su paellera y todo. Y no. No la quiso. Mi dentro es caprichosa. Sí, porque será de inducción, ¿no? Es de inducción. Claro. Y... A mí me pasa igual con una sartén que tengo buenísima, me he tenido que comprar otra menos buenísima porque no la quiere. No la quiere. Qué malaje tiene. Sí, tiene mucho malaje la inducción. Pero bueno, la hizo en la sartén. En la que sí... Espérate, ponla aquí. Ya está. Porque es que eso tiene su intríngulis también, el barreño. Tú dirás, ¿por qué? Pues vamos a limpiar esto para luego presentar, ¿no? Claro. ¿O qué? Aquí van las miguitas. Ahí tienes fuentes. Vamos a presentar en esta más pequeñita. Esto ya... Eso está viento en popa todavía, a ver. No sé si la cámara lo pilla. Sí, sí. Tú déjalo abierto que ahora lo cojo. Espérate. A ver. Que tengo que bajarlo con la de arriba. Y ahora lo... ¿Ve? Y hacemos así y va soltando su cosilla. Su cosilla. Madre mía, oye, estos son unas almejas que estamos acostumbrados a que nos pongan cuatro almejas con el líquido. Y esto esto te digo que yo... El restaurante Pepe de Arcos. De San Fernando. De San Fernando tengo yo que ir. Yo le pongo más setas y se las pongo naturales. Claro. Y entonces yo no lo tiene más lugar. Claro, es que hoy no había... En el Buenaventura sí había. ¿Sí? Fíjate. Sí. Claro, pero yo tengo sitios...
Claro, no, pero es que cuando uno compra de fresco, pues encuentra lo que hay ese día. No. Eso es normal. Yo siempre tengo mucha verdura fresca porque mi hija tiene una frutería en Ojén. Ay, es verdad. En la plaza del pueblo, al lado de la iglesia. Es verdad. Qué bonito pueblo, Ojén. Fresh and Gourmet. Pero es que eso son palabras mayores, ¿o no? ¿Es una verdulería de barrio? No, para nada. Tiene cosas riquísimas, además tiene paté, vinos, tiene de todo. Y mira, te voy a decir una cosa, un sitio donde estuve anoche y entré en directo con nuestra compañera Cristina, como en casa por la tarde con Cristina. Ah, sí. Que es un sitio en San Pedro, en la Plaza de la Iglesia, que se llama, han abierto el día 20, o sea, recién abierto, Empanadas del Mundo. ¿No? Sí, y tienen empanadas de todo tipo y no solo eso, sino que puedes comprar vino, te lo dan a probar y si tú llevas la botella, te lo envasan en la botella y te lo encorchan. Me pareció interesantísimo, nunca lo había visto algo así. Sí. Poca salsa se nos ha quedado, amiga. Bueno, eso para que entres más ganas. Mi padre decía que cuando es mucho, sobra. Sí, es verdad. Y otra cosa que decía es, dice, si yo voy a hacer un arroz, con lo que yo me curro el arroz, aquí no se come ni una patata fritante, porque luego todo el mundo empieza a comer el arroz y dice, uy, esto está salado, esto está duro, esto está no sé qué. No. Vamos, pero a comer arroz, arroz. Pero aquí tenemos la costumbre de que yo, que me gusta mucho invitar, de poner aperitivos. ¿Tú sabes lo que hago yo? ¿Qué? Porque lo aprendí de una amiga que lo hizo y digo, anda, mira, que el día que pongas el arroz, tú pones tu arroz y luego pones una tabla de queso cuando se hayan comido el arroz. ¡Ah! Y ya te quedas ahí y no pones aperitivo. Claro que no. Yo tengo una gran amiga, Noli, que cocina estupendamente bien, la con Noli, guisa como Los Ángeles. Y el problema que tiene Noli es que nos pone un montón de aperitivos antes. Claro. Y luego primero, segundo, postre, que por cierto, es dificilísimo convencerla. Ya me gustaría que viniera ella a hacernos algo. Pero si es guapísima, guapísima y maravillosa, pero no sé por qué del grupo de mis amigues, de las chicas, nos llamamos las chicas del 17, pues... Pero de no de 1910 viviendo. No, por Dios. Tú sabes la canción esa, de la guerra, ¿no? Otra amiga del grupo, Rusela, empezó a cantar. De dónde se mete la chica del 17, de dónde saca, pa' cuánto como destaca. Y luego dicen, al verla en ese plan, el que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Mira cómo nos oigan mis amigas, lo contentas que se van a poner. Pues eso somos nosotras, bueno, y que lo pasaría genial. Hacemos muchas cenas, comidas y tal. Y Noli, desde luego, es la estrella de la cocina. Bueno, hay algunas que no se abren porque no les da la gana, o yo qué sé. O sea, den unas vueltecitas, a ver, ¿no? Hombre, es que, ¿sabes? El peligro que tiene es que se pegue. Que las otras se quedan chiquitillas. Uy, sí, no. Madre mía. ¿Madre mía qué? La pinta que tiene. Espérate que lo huela yo un poco. Bueno, es que esto, esto no son almejas, es que esto es un pedazo de guiso. Claro. A cualquier sitio vas, almejas a... Bueno, mira, el otro día estuve yo comiendo en Palmones. Ay, mira. Y al señor, sí. O sea, en Palmones vivía el confesor de mi familia. No me digas. Sí. Es un pueblo precioso. Sí. Con unos marismas al lado. Claro, es una desembocadura. Pues hay un sitio que se llama La Mulata y yo fui con un gran amigo mío, el Bruj, y que hacía tiempo que no le veía y me invitó a comer allí. Y al lado había un señor que había pedido almejas. Sí. Y bueno, una vez que se las comió, protestó de que estaban vacías. Ah. Como ni le conozco, ni sé, y eso está ahí a tomar viento. Y el camarero pues le trajo otro plato. Poco se habla de lo que tienen que aguantar la gente que trabaja en las tuelerías. De verdad, por Dios. Cuando yo con la oreja puesta en mi plato, que yo comí un revuelto de gambones con ortiguillas, buenísimo. ¡Ay, oh, sí! Es que ahí, ¿sabes qué? Ahí es el lugar donde empezaron a tomarse las ortiguillas. Sí, por aquí no se encuentran fácilmente. Pero luego ya se ha extendido. Sin embargo, la gente venía aquí a cogerlas. Pues fíjate. Por el Victor Beach, por ese lugar, yo no sé, ya las habrán esquilmado. Seguro. Pero ahí había muchísimas. ¿Tú sabes quién hace un revuelto muy rico de gambones con ortiguillas? Marte Zaldívar, en el puesto que tiene en el mercado de comida. ¿Sí? Pues no he ido yo nunca. Buenísimas, porque las hace riquísimas. ¿Sí? Ella es una gran cocinera también. Y las hace muy ricas. Bueno, pues este señor protestó, que yo me reía y le daba por debajo de la mesa a mi amigo. Sí. Digo, ¿será posible? ¿Se puede ser? Lo que estoy haciendo ahora mismo es buscar las que no están dentro de lo poquillo que veo. Y las meto para abajo a ver si se abre. Ah, eso, muy bien. Pero no quiero hacerlas demasiado porque si no pierde... Ahora, esto no va a decir que no hay almejas. No. Bueno, este no decía que no hubiera, decía que estaban vacías. Bueno, pues esto tampoco está vacío. Vamos. Y fueron tan decentes en el restaurante y tan señores que le volvieron a traer otro plato.
Yo me indigné, pero él se volvió a comer otro plato de almuerzo. Bueno, es que hay gente que la dignidad no sabe lo no está en su diccionario. No, no, no. Ay, oiga, por favor, mire, estaban todas vacías. Y el pobre camarero se quedó tan asombrado. No se preocupe, señor. ¡Pum! Otro plato de almejas. Digo, anda, eso que es fácil, ¿eh? Una vez que te lo has comido. Ya. Bueno, pues esto ya nos queda poquísimo. Bueno, yo voy a ver, que tú sabes que aquí el tiempo es oro. A ver cómo vamos de tiempo, porque lo mismo... No, todavía tenemos 10 minutillos para seguir cocinando y cascando. Pues entonces tú sabes qué te digo, ¿no? Que nos la vamos a comer y esta gente que le den por saco. El que venga detrás que abre. ¡Uy, uy, 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 uy! A ver si nos van a pagar. No, 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 no. Bueno, yo ya te doy por terminado. Bueno, yo te digo una cosa, ¿qué? Ana, que hay muchas personas que lo ven y me escriben y me dicen, ¿yo puedo ir? Y hombre, claro. Y tengo, la semana que viene ya la tengo entera llena. Ya, me ha dicho que... ayer te escuché que dice que Tim Fernández quiere venir. No, Tim ya vino. Ah, vino Tim, vino. Tim vino. Ah, hizo un arroz puertorriqueño. Mira, vino Tim. ¿Qué me dices? Vino Paco Sanguino. Ah, ¿qué hizo Paco? Paco hizo, vamos, un plato estrella Michelin. Unos espaguetis al pilpil, que la gente me preguntó si era cocinero. Digo, no, es artista. Sí, ah, pero Paco imaginar. Es que tiene una sensibilidad. Vino también Pedro Molina, sí, que se trajo su propia Hoyo Express y hizo una carrillada. Ah, qué bueno. Buenísima. Y bueno, si es que han pasado por aquí muchísimas personas, porque sí, no he repetido ni uno, y llevamos desde el 13 de septiembre, o sea que échale guinda al pavo. Sí, es verdad, eso es una colección de recetas que no veas, ¿eh? Pues sí, el que las además, quiera ver... muy variadas, ¿eh? Está muy variadas. No se ha repetido ni un plato, ni un invitado, y están todas colgadas en nuestra página web. Pues tú me preguntaste antes que cuál era, qué había hecho de comer. Mira, pues hice un arroz con unos... ¿Hoy? Con un, sí, que con unos guisantitos muy chiquititos, sí, y las mollejas de pollo. Eso. Pero para que la cosa tuviera un poco de gracia, le he echado dos asaduritas de pollo. Porque eso es lo que le da gordito el caldito. El caldo. El caldito. Y bueno, eso tiene que estar espectacular. Y me gusta mucho también el arroz con setas y bacalao. ¡Oh, qué rico! Oh, no me digas, eso no lo he probado en mi vida. Bueno, pues una vez he probado con setas y rabo de toro. Pues, también tiene que estar meloso. El de rabo de toro está buenísimo. Ten en cuenta, yo tengo un hijo. Pero el bacalao también tiene ese punto ¿tiene meloso. Ese punto? Ah, pues sí, pues mira. Claro. Habrá que hacerlo. Claro. Yo voy mucho a Valencia porque tengo un nieto valenciano y he probado cantidad de arroces. Bueno. Allí, entonces, madre mía, madre mía. Vamos a ver. Bueno, los rabitos vamos a ver si esto se puede comer o no. Mira, mira a Bárbara con la mano chula. Sí, con sí, el pero hombro, mira, con el pero hombro bueno, me apaño muy bien, me apaño muy bien. Hombre, más vale maña que fuerza. El cuchillo lo trae enfundado, vamos, madre mía. Como pues una... eso porque mi marido sabe que yo soy una mujer peligrosa. Entonces me ha dicho, toma, llévate de la del machete de la montaña. Bueno, aparte de todas las cosas que haces, sé que paseas un montón por la senda litoral. Ay, con sí, tu perrita. Mira... el año pasado hicimos un proyecto que era Hasta Estepona y Más Allá. Entonces empezamos a andar en Marbella y llegábamos hasta un lugar, si había senda litoral, pues senda litoral y si no directamente playa. Y luego nos volvíamos cuando ya veíamos que estábamos cansaetes, nos volvíamos. Al domingo siguiente íbamos hasta el lugar donde habíamos llegado y seguíamos y al volvernos. Y nos volvíamos igual, y así hasta que llegamos a Estepona. Y este año hemos decidido hasta Fuengirola y más allá. Ah, por este otro lado. Por este otro lado. Mira, la parte de los acantilados, de antes de llegar a Fuengirola, de la parte desde Mija hasta Fuengirola, eso es espectacular. Eso hay que hacerlo. Y no ¿cuánto tiempo dedicáis a andar? Pues una hora y media, así. Vamos y otra hora. Otra de vuelta. Volvemos. Y la perrita lo aguanta bien. Oh, la perrita es una más máquina. Más feliz que una perdiz. Y además va bañándose por todos lados. Ay, sí, es que esa es acuática. Golden, yo tengo Golden y... Esa es acuática. Comer y bañarse. Eso es. Bueno, y que los quiera. Ah, sí, bueno. Oh, porque si no la acaricio me hace así para que la toque. Sí, es que eso... Yo la hará a ti también. Ellos prefieren que los quieras sí, a comer. Sí, sí. Y mira que les gusta comer. Oh, lo de comer es algo... Peor que sus dueños. Dicen que los perros se parecen a sus dueños. No, pues esta sí, seguro. Y nada, entonces esta semana, hace dos semanas ya llegamos a Fuengirola y ahora pensamos llegar hasta Málaga. ¿Andando desde aquí? Desde aquí. Pues es un trocito, ¿eh? No, sí, sí. Y además es precioso. No sabes cómo disfrutamos el paseo, ¿sabes? El camino. Sobre todo con el tiempo. Nos tan vamos parando. Maravilloso. Porque no tenemos una fecha de llegada ni nada, sino nos vamos parando en todas las calitas, nos vamos parando en qué todo maravilla. Lo que nos parece divertido. ¿Y qué hora cogéis para ir a andar? Los levantamos, cuando nos levantamos el domingo, tiramos para allá. O sea, los domingos es cuando lo dedicáis a sí, andar. Efectivamente.
Bueno, ¿y las becas este año qué plan tenéis de a quién dárselas? Pues, pues igual, a chicas que sean muy, muy, muy brillantes, a que ver, tengan unos expedientes increíbles. Cuidado, no me apunte con el cuchillo, no, que me da miedo. Bueno, por favor, vaya pinta que tiene. Yo me vaya a perdonar, pero yo todos los días tengo que probar. Tú prueba, prueba, porque prueba. Voy a probar esta. Ahí vamos a poner un platito para los mondas, lirondas. Bien rellenito. Ay, sí. Mira, esta está bien rellenita. Ay, que me salgo del plano, espera. No, no te salga. Venga, a ver, prueba tú también, que eres la autora, a ver qué te parece a ti. Mmm, rica, rica. La mezcla del jamoncito. Eso es que cojo un tenedor. Te lo doy. Tú como si estuviera en tu casa. Al lado. Este es para ti y este es para mí. Bueno, yo voy a mojar un poquito de pan. Es que es para eso lo traigo. Ah, mira, pero cógete que tenga gamba. Es verdad que me he cogido sin gamba. Mira, aquí voy con gamba, mira. Tienes razón, si el vino en vez de normal fuera un oloroso. Y si la seta fuera fresca. También. También. Entonces todo se puede mejorar, pero ya está bastante bueno. Bueno, pues nada, está buenísimo. Dirán los telespectadores, mira, no voy a estar dos comiendo ahí a dos manos. Buenísimo. Pues Ana, muchísimas gracias. Hemos echado un ratito de tertulia. Y el pan está bueno también, ¿sí? El pan buenísimo. Es que estas roscas son muy buenas. Sí. Bueno. No se nos ocurre una buena a nosotras. No. Ahí tiene que haber más de uno que estaba veando diciendo, ay, ¿cómo me acercaría yo a probarla? Mira, mira las gambitas. Las gambitas, mira, las gambitas con la setita. Uy, sí, sí, sí. Y mira, el jamoncito, mira, ¿ves? Madre mía, qué combinación más buena. Uy, madre mía. Que llevamos medio plato, chiquilla. Tengo un poquito aquí para los técnicos, porque se han portado bien. Nos vamos a despedir. ¿En serio? Como la vida misma. Si os dais prisa, todavía podéis llegar. ¡Uy, mira que ya están llamando! Ese golpecito que da Juanma es para que vayamos despidiendo. Ana, muchas gracias. Hemos pasado un ratito muy bueno. Muchas gracias. Y espero que ustedes también hayan pasado un ratito bueno. Están buenísimas. Si no han podido conseguir coger todos los ingredientes, vean luego la repetición o en la página web rtvmarbella.tv o en YouTube, que también se queda colgado. Muchas gracias, feliz tarde de jueves y mañana viernes aquí estamos de nuevo en Que se cuece con Bárbara con otro plato. Sorpresa. Sorpresa.